Todos los seres son desde el principio Budas. Es como el agua y el hielo. Aparte del agua, no hay hielo, fuera de los seres vivos, no hay Budas. Sin saber que está cerca, lo buscan lejos. Qué pena. Es como uno en el agua que grita de sed. Es como el hijo de una casa rica que se ha extraviado entre los pobres. La causa de nuestro dar vueltas a través de los seis mundos es que estamos en los caminos oscuros de la ignorancia. Camino oscuro tras camino oscuro. ¿Cuándo escaparemos del nacimiento y la muerte? La meditación zen del Mahayana está más allá de todos nuestros elogios. Dar y la moralidad y las otras perfecciones, tomar el nombre, el arrepentimiento, la disciplina y las muchas otras acciones correctas, todas regresan a la práctica de la meditación. Por el mérito de una sola sesión destruye innumerables pecados acumulados. ¿Cómo debería haber caminos equivocados para él? Mis amados, los amo. El amor es mi mensaje, deja que sea tu mensaje también. El amor es mi color y mi clima. Para mí, el amor es la única religión. Todo lo demás es solo basura, todo lo demás no es más que sueños alucinantes. El amor es lo único sustancial en la vida, todo lo demás es ilusión. Deja que el amor crezca en ti y Dios irá creciendo por sí solo. Si extrañas el amor, extrañarás a Dios y todo. No hay camino a Dios sin amor. Se puede olvidar a Dios. Si se recuerda el amor, Dios sucederá como consecuencia. Sucede como consecuencia. Es la fragancia del amor y nada más. De hecho, no hay Dios sino solo piedad. No hay una persona como Dios en ninguna parte. Deja todas las actitudes infantiles, no sigas buscando un padre. La divinidad es, Dios no es. Cuando digo que la divinidad es, me refiero a todo lo que es, está lleno de Dios. El verde de los árboles, el rojo y el dorado, todo es divino. Este cuervo llorando, y un pájaro en vuelo. Y un niño riéndose y un perro ladrando, todo es divino. No existe nada más. En el momento en que preguntas dónde está Dios, has planteado una pregunta equivocada. Porque Dios no puede ser indicado en ninguna parte. No está en una dirección particular, no es una cosa particular, no es un ser particular. Dios es universalidad. Pregunte dónde no está Dios, entonces habrá hecho la pregunta correcta. Pero para esa pregunta correcta tendrás que preparar el suelo de tu corazón. A eso me refiero con amor, preparar la tierra de tu corazón. Si estás lleno de amor, el mundo está lleno de Dios. Van en paralelo, son parte de una sinfonía. Dios es el eco del universo. Cuando estás enamorado, el eco está ahí. Cuando no estás enamorado, ¿cómo puede haber un eco? Solo tú eres el que se refleja una y otra vez en millones de formas, eres tú el que se vuelve a ti mismo una y otra vez. Si estás enamorado, Dios lo está. Si no estás enamorado, entonces, ¿qué decir de Dios? Incluso tú no lo eres. Estaba pensando qué debería darte hoy. Debido a que este es mi cumpleaños, me encarné en este cuerpo en este día. Este es el día que vi por primera vez el verde de los árboles y el azul de los cielos. Este fue el día que por primera vez abrí los ojos y vi a Dios a mi alrededor. Por supuesto que la palabra Dios no existía en ese momento, pero lo que vi fue a Dios. Estaba pensando qué debería darte hoy. Entonces recordé un dicho de Buda, Sabadhanam Dhammadhananajnati, el don de la verdad supera a todos los demás dones. Y mi verdad es el amor. La palabra verdad me parece demasiado seca y desértica. No estoy muy en sintonía con la palabra verdad, parece demasiado lógico, parece demasiado embriagador. Te da la sensación de filosofía, no de religión. Te da la idea como si hubieras concluido, que has llegado a una conclusión, que ha habido un silogismo detrás, argumentación, lógica y razonamiento. No, verdad no es mi palabra, amor es mi palabra. El amor es del corazón. La verdad es parcial, solo tu cabeza está involucrada. En el amor estás involucrado como una totalidad. Tu cuerpo, tu mente, tu alma, todos están involucrados. El amor te hace una unidad, y no una unión, recuerda, sino una unidad. Porque en una unión los que se juntan quedan separados. En una unidad se disuelven, se vuelven uno, se funden unos en otros. Y ese momento lo llamo el momento de la verdad, cuando el amor os ha dado la unidad. Primero, el amor te da unidad en tu núcleo más interno.
Entonces ya no eres un cuerpo, ya no eres una mente, ya no eres un alma. Eres simplemente uno, sin nombre, sin definir, sin clasificar. No más determinado, definible, no más comprensible. Un misterio, una alegría, una sorpresa, un júbilo, una gran celebración. Primero, el amor te da una unidad interior. Y cuando la unidad interna ha sucedido, la segunda sucede por sí sola. No debes hacer nada por ella. Entonces empiezas a caer en unidad con el todo más allá de ti. Entonces la gota desaparece en el océano y el océano desaparece en la gota. Ese momento de orgasmo entre tú y el todo, es donde te conviertes en un Buda. Ese momento es el momento en que se te imparte la budeidad. O, mejor, revelado a ti. Siempre has sido eso, inconsciente. Mi palabra es amor. Por eso digo, mis amados, los amo. Y quisiera que llenaras de amor al mundo entero. Que esa sea nuestra religión. Ni el cristianismo, ni el hinduismo, ni el islam, ni el jainismo, ni el budismo, sino el amor. Amor sin ningún adjetivo. No amor cristiano, porque ¿cómo puede ser cristiano el amor? Es tan estúpido. ¿Cómo puede el amor ser hindú? Es ridículo. El amor es simplemente amor. En el amor puede ser un Cristo. En el amor puede ser un Buda, pero no hay amor budista ni amor cristiano. En el amor desapareces, tu mente desaparece. En el amor llegas a una relajación total. Esa es mi enseñanza para ti, te enseño el amor. Y no hay nada más alto que el amor. Entonces pensé que debería regalarte algo hermoso en este día. Y recordé la canción de meditación de Aquin. Es una canción muy pequeña, pero un gran regalo. Aquin es uno de los más grandes maestros zen. Su canción contiene todo, todas las Biblias y todos los Coranes y todos los Vedas. Una pequeña canción de pocas líneas, pero es como una semilla, muy pequeña, pero si le permites pasar a tu corazón, puede convertirse en un gran árbol. Puede convertirse en un árbol Bodhi. Tendrá un gran follaje y mucha sombra y miles de personas podrán sentarse y descansar debajo de él. Tendrá ramas grandes y muchos pájaros pueden venir a hacer sus nidos en él. Mira, me he convertido en un árbol. Vosotros sois el pueblo que ha venido a hacer sus nidos en mi árbol. Tú también puedes convertirte en esto. Todos deberían convertirse en esto, porque a menos que te conviertas en esto, seguirás perdiendo tu realización. A menos que te conviertas en un gran árbol que ha llegado a su follaje, flores y frutos, lo cual se cumple, permanecerás en el descontento. La angustia seguirá royendo tu corazón, la miseria permanecerá a tu alrededor. La dicha será solo una palabra, sin significar nada. Dios será solo un galimatías. Cuando tienes plenitud, entonces hay gracia y luego está Dios. En tu realización llegas a realizar la bendición de la existencia. Esta es una canción de meditación. Aquin lo ha llamado canción. Sí, es una canción. Si la meditación no tiene una canción, está muerta y muerta. No late, no respira. Es un canto y un baile. Cántalo y bailalo. Simplemente no piense en ello, entonces se perderá los mensajes y se perderá su contenido. Encontrarás esta canción y su significado solo cuando estés cantando y bailando. Cuando la música de la vida te haya alcanzado, te haya poseído. La canción de Aquin es tan pequeña y tan vasta que es increíble. ¿Cómo puede un hombre condensar tanta verdad y tanto amor y tanta intuición en tan pocas palabras? Pero Aquin era un hombre de pocas palabras, un hombre de silencio. Durante años no hablaba en absoluto, y luego hablaba una palabra o dos. Una vez, el emperador de Japón lo invitó a pronunciar un sermón en el palacio. Y la reina y el rey y el primer ministro y los ministros y los altos funcionarios y los generales, todos se habían reunido con gran respeto para escuchar. Llegó Aquin, se quedó allí por un momento, miró a su alrededor y salió del salón. El rey estaba desconcertado. Le preguntó a su primer ministro, ¿qué le pasa a este hombre? Habíamos venido a escuchar. El antiguo primer ministro dijo, este es el mejor sermón que he escuchado. Él lo ha dicho. Le habías pedido que viniera y te enseñara sobre el silencio. Él lo ha enseñado. Se quedó allí en silencio, era silencio. ¿Qué más pides? ¿Qué más exiges? Era puro silencio, de pie allí durante esos pocos segundos.
Él era un silencio total. Era silencio, palpitante, palpitante. Pero estabas buscando escuchar algunas palabras. Pero del silencio no se puede decir nada. Y todo lo que se diga sobre el silencio será erróneo. ¿Cómo puedes decir algo sobre el silencio? Decir algo será falsificarlo. Es por eso que Lao Tzu dice: nada se puede decir acerca de Tao, y si se dice algo, en el mismo decirlo, se vuelve falso. Tao está en silencio. Pero ese silencio no es el silencio de un cementerio. Es el silencio de un jardín donde los árboles respiran con vida y, sin embargo, hay un silencio absoluto. No es un silencio muerto, es un silencio vivo. Por eso la ha llamado la canción de la meditación. Buda dice: mi acercamiento a la realidad no es de creencia sino de visión. Su religión ha sido calificada como vipassika, ven y verás. No como ven y cree. Buda dice: ven y mira, vipassika. Está aquí, presente, simplemente ven y ve. Él no requiere que usted crea. Él es el único gran maestro en el mundo que abandonó la creencia, y al abandonar la creencia transformó la religión de una estatura infantil muy baja a una cosa muy madura. Con Buda la religión se hizo joven. De lo contrario, era infantil. Era una especie de creencia. La creencia es superstición, la creencia surge del miedo. Y la creencia es ciega. Buda ha dado ojos a la religión. Él dice: mira, y no hay necesidad de creer. Y cuando hayas visto, entonces no será una creencia, será un conocimiento. En esta canción de Akuin verás la forma de ver, cómo abrir los ojos. Porque la verdad siempre está ahí, siempre ha estado ahí. No es que la verdad tenga que ser producida. Buda dice: Yata Bhutam, lo es. Ya está ahí, te está confrontando. Está en el este, está en el oeste, está en el norte, está en el sur. Te rodea, está fuera y está dentro. Pero tendrás para verlo, vipassika. Tus ojos están cerrados, has olvidado cómo abrirlos. La meditación no es más que el arte de abrir los ojos. El arte de limpiar tus ojos. El arte de dejar caer el polvo que se ha acumulado en el espejo de tu conciencia. Es natural, el polvo se acumula. El hombre ha estado viajando y viajando durante miles de vidas. El polvo se acumula. Todos somos viajeros, se ha acumulado mucho polvo, tanto que el espejo ha desaparecido por completo. Solo hay polvo sobre polvo, capas y capas de polvo, y no puedes ver el espejo. Pero el espejo todavía está ahí, no se puede perder, porque es tu propia naturaleza. Si se puede perder, entonces no será tu naturaleza. No es que tengas un espejo, tú eres el espejo. El viajero es el espejo, no puede perderlo, solo puede olvidarlo. A lo sumo, el olvido. No has perdido tu budeidad. La capucha de Buda significa el espejo limpio de polvo. El espejo nuevamente fresco, nuevamente reflejando, nuevamente funcionando, eso es la budeidad. Budeidad significa una conciencia que se ha despertado. El sueño ya no existe y los sueños ya no existen y los deseos han desaparecido. El polvo se acumula, es natural. Pero te aferras al polvo. Tu deseo funciona como un pegamento. ¿Y cuál es tu deseo? Eso hay que entenderlo. Si has entendido tu deseo, lo has entendido todo. Porque en la comprensión del deseo, el deseo cesa. Y cuando cesa el deseo, de repente tienes una sensación totalmente nueva de tu ser. Ya no eres el viejo. ¿Qué es el deseo? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Felicidad. Dicha. Alegría. Eso es lo que estás buscando. Y has estado buscando durante milenios, y aún no lo has encontrado. Es el momento correcto, de volver a pensar, de volver a meditar. Has estado buscando tanto, te has estado esforzando tanto, quizás te estás perdiendo solo porque lo estás intentando. Quizás es el intento lo que te aleja de la felicidad. Reflexionemos sobre ello, cavilemos sobre ello. Dale una pequeña pausa a tu búsqueda, recapitula. Has estado buscando muchas vidas. No recuerdas otras vidas, no es necesario, pero en esta vida que has estado buscando, eso servirá. Y no lo has encontrado. Y nadie lo ha encontrado jamás buscando. Algo anda mal en la misma búsqueda.
En la búsqueda naturalmente te olvidas de ti mismo. Empiezas a buscar en todas partes, en todas partes. Miras al norte y al este y al oeste y al sur, y en el cielo y debajo de los mares, y sigues buscando por todas partes. Y la búsqueda se vuelve cada vez más desesperada, porque cuanto más buscas y no encuentras, surge una gran ansiedad. ¿Lo voy a lograr esta vez, o lo voy a perder otra vez? Más y más desesperación, más y más miseria, más y más locura. Te vuelves loco. Y la felicidad permanece tan lejana como siempre. De hecho, se aleja cada vez más de ti. Cuanto más se busca, menor es la posibilidad de conseguirlo. Porque está dentro de ti. La felicidad es la función de tu conciencia cuando está despierta. La infelicidad es la función de tu conciencia cuando está dormida. La inconsciencia es tu espejo cargado de gran polvo y equipaje y pasado. La felicidad es cuando se ha dejado caer la carga y se ha vuelto a encontrar el espejo. Y de nuevo tu espejo puede reflejar los árboles y el sol y la arena y el mar y las estrellas. Cuando vuelves a ser inocente, cuando vuelves a ser inocente, cuando vuelves a tener los ojos de un niño, en esa claridad eres feliz. Estaba leyendo unas pocas líneas de Michael Adam. Que son hermosas. Quizá el intentarlo incluso produzca infelicidad. Quizá todo el estruendo de mi deseo ha alejado al extraño pájaro de mi hombro. He intentado tanto tiempo y tan fuerte después de la felicidad. He mirado tan lejos y de par en par. Siempre imaginé que la felicidad era una isla en el río. Tal vez sea el río. He pensado que felicidad es el nombre de una posada al final del camino. Tal vez sea el camino. He creído que la felicidad era siempre mañana y mañana y mañana. Quizás esté aquí. Quizás lo sea ahora. He mirado por todos lados. Así que, aquí y ahora. Pero aquí y ahora es claramente infelicidad. Quizás entonces no haya tal cosa como la felicidad. Quizás la felicidad no existe, es solo un sueño creado por una mente infeliz. Ciertamente no puede ser como me lo imagino infelizmente. Aquí y ahora no hay felicidad. Entonces la felicidad no lo es. Por lo tanto, no necesito desperdiciarme en lo que no es. Entonces puedo olvidarme de la felicidad. Puedo dejar de preocuparme y, en cambio, preocuparme por algo que sí sé, puedo sentir y experimentar plenamente. La felicidad es un sueño ocioso. Ahora es de mañana. Puedo despertar y quedarme con la infelicidad, con lo que es real bajo el sol de este momento. Y ahora veo cuánto de mi infelicidad provenía de tratar de ser feliz. Incluso yo puedo ver que intentar es infelicidad. La felicidad no se prueba. Por fin estoy aquí y ahora. Por fin soy lo que soy. Estoy sin pretensiones, a gusto. Soy infeliz, ¿y qué? ¿Pero es esto de lo que huí? ¿Es esto realmente infelicidad? Reflexiona sobre ello, medita sobre ello. Y cuando dejo de intentar ser feliz o cualquier otra cosa, cuando ya no busco, cuando ya no me importa ir a ninguna parte, conseguir nada, entonces parece que ya he llegado a un lugar extraño. Estoy aquí y ahora. Cuando veo que no puedo hacer nada, que todo lo que hago es el mismo sueño, en el momento en que veo esto, mi mente, el viejo soñador y vagabundo, está por el momento quieto y presente. Naturalmente. Si no estás buscando, no deseando, no soñando, por un momento la mente cae en un silencio. Aún es. No hay nada por lo que anhelar, nada por lo que alborotar, nada que esperar y nada por lo que sentirse frustrado. Por un momento la mente detiene su constante persecución. En ese momento de quietud estás en un lugar extraño, estás en un espacio extraño, desconocido, nunca antes conocido. Se ha abierto una nueva puerta. Por el momento la mente está quieta y presente. Por el momento, aquí y ahora, el mundo real muestra, y mira, aquí y ahora es ya y siempre todo lo que había buscado y luchado en otra parte y aparte. Más que eso, he cazado sombras. La realidad está aquí en este lugar iluminado por el sol, en este canto de pájaro ahora. Fue mi búsqueda de la astral realidad lo que me alejó de ella. El deseo me ensordeció. El pájaro estuvo cantando aquí todo el tiempo. Si estoy quieto y descuidado para encontrar la felicidad, entonces la felicidad parece ser capaz de encontrarme.
Lo es, si estoy realmente quieto, tan quieto como la muerte, si estoy completamente muerto, aquí y ahora. La felicidad salta de repente sobre ti. Cuando desaparece el deseo, aparece la felicidad. Cuando el esfuerzo ya no existe, por primera vez ves quién eres. Ese conocimiento es lo que Buda quiere decir. Ven y mira, Ipasika. ¿Desde dónde te está llamando? Ven y verás. Él te está llamando de tus deseos. Te has ido lejos de tu hogar, has perdido tu base de operaciones. No estás donde pareces estar. Tu sueño te ha llevado a mundos lejanos, imaginarios. Ilusorio, tu propia creación. La gente zen tiene una palabra especial para la meditación, la llaman fusho. Fusho significa no producido. No puedes producirlo, no puedes hacer nada para traerlo. Tienes que ser pasivo, en un estado de no hacer, entonces viene. Entonces llega de repente, de la nada, de la nada. Y en esa venida, en esa lluvia de silencio y quietud, está la transformación. No es nada especial, dice la gente zen. ¿Cómo puede ser especial? Es la naturaleza de todos, entonces, ¿cómo puede ser especial? Es absolutamente normal, todo el mundo lo tiene. Puede que lo sepas, puede que no lo sepas, eso es otra cosa, pero lo tienes. Ni por un solo momento te lo has perdido. Ni por un solo momento te lo han quitado. Ha estado allí, mintiendo y mintiendo y esperando que volvieras a casa. Otra palabra que la gente zen usa para la meditación es wuxi. Significa nada especial o sin complicaciones. Ahora esta canción de Aquin. Todos los seres son budas desde el principio. Esta frase es suficiente. Es el principio y el medio y el final. Esto es todo. El alfa y el omega. Todos los seres son budas desde el principio. Ustedes son budas. Ni por un solo momento has sido de otra manera. No puedes. Realmente no puedes alejarte de tu budeidad, solo puedes soñar. Solo puedes soñar que te has ido, pero mientras sueñas aún permanecerás aquí ahora. Esto es imposible, perder tu budeidad, porque Dios está involucrado en cada cosa y cada ser. Y cuando Aquin dice, todos los seres son desde el principio budas, no piensen que está hablando solo de seres humanos. Los animales están incluidos, por lo que están incluidos los pájaros y los árboles y las rocas. Todo lo que es, está incluido. La palabra inglesa ser proviene de la raíz sánscrita bu. Bu significa lo que crece. Todo lo que crece es Dios. Los árboles crecen, los pájaros crecen, las rocas crecen. Todo lo que crece es Dios. Y todo crece a su propio ritmo. Recuerda, la raíz de ser, la palabra ser, es bu. Simplemente significa lo que respira, lo que crece, lo que tiene vida, por rudimentario o primitivo que sea. Todo está incluido. Todos los seres son budas desde el principio. ¿Y cuál es el significado de un Buda? Buda significa una conciencia que ha vuelto a sí misma. Ya no vaga más en sueños, ya no piensa más en el futuro, ya no piensa más en el pasado. Una conciencia que no está poseída por los recuerdos o poseída por la imaginación. Una conciencia que se ha deshecho del pasado y del futuro, una conciencia que solo tiene presente. Una conciencia que vive en el momento, absolutamente aquí y ahora. Alerta, despierta, radiante. Todos los seres son budas. La gente zen llama a esta sola oración el rugido del león. Está. De un solo golpe, Aquin te ha liberado, te ha salvado de ti mismo. No se necesita más salvación. Una sola declaración es suficiente para liberarte de toda atadura. Eres un Buda. Pero recuerda que no eres un Buda en ningún sentido especial. Todo el mundo lo es. Tu perro, tu vaca, tu búfalo y tu burro, todo el mundo lo es. Así que no lo tomes en un sentido egoísta, que soy un Buda. No lo hagas ambicioso, no hagas un viaje de ambición. Todo es Buda. La vida es Buda, el ser es la budeidad, la existencia es la budeidad. Solo piénsalo. Una de las declaraciones más grandes jamás hechas. Todos los seres son budas desde el principio. Aquin ha terminado en una frase. La canción restante será una repetición, de verdad. La canción restante será para aquellos que no puedan entender la primera declaración.
Se dice que cuando Aquin estaba escribiendo esta canción y escribió su primera oración, todos los seres son desde el principio Budas, uno de sus discípulos estaba sentado allí y dijo, detente ahora. Ahora no hay más que decir. Salió de la habitación, el discípulo salió de la habitación. Él dijo, ahora no tiene sentido. Ha terminado en la primera oración, esta debería ser la última oración. Pero aún así la canción es hermosa. Os ayudará desde diferentes direcciones a llegar a la misma verdad. Te ayudará a ver el punto desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ventanas. Verás al mismo Buda sentado, desde todas las ventanas del templo. Pero es bueno, porque desde alguna ventana puede haber más luz cayendo sobre el Buda, desde alguna ventana el verde de los árboles puede reflejarse en el rostro de Buda, desde alguna otra ventana una estrella puede estar mirando al Buda, desde alguna otra ventana otra cosa. Un pájaro puede estar sentado y cantando una canción. Todos los seres son Budas desde el principio. El universo está hecho de la materia llamada Dios. Así que Dios no está al final. Dios está en el principio, en el medio y al final. Solo Dios es. Pero déjame recordarte, cuando uso la palabra Dios me refiero a la piedad. Es como el agua y el hielo. Aparte del agua, no hay hielo, fuera de los seres vivos, no hay Budas. Aquin dice, es como agua y hielo. No hay diferencia entre el agua y el hielo y, sin embargo, una especie de diferencia. Si ha ido al mercado a comprar hielo, no comprará agua. Comprarás hielo, insistirás. Si alguien dice, toma esta agua, dirás, he venido por el hielo. Hay una especie de diferencia. Pero no mucho, no realmente, solo en la superficie. El hielo se derretirá y se convertirá en agua, y el agua puede congelarse y convertirse en hielo. Son dos fases de un mismo fenómeno. Eres como el hielo y Buda es como el agua. Estás congelado, él se ha derretido. Y déjame repetir, no hay otra alquimia que el amor para ayudarte a derretirte. El amor derrite, porque el amor es calor. La gente se derrite solo en el amor. Cuando no están enamorados se vuelven fríos, y en el frío se congelan. Y debes haberlo observado, incluso en tus pequeñas formas. Cuando amas, estás fluyendo. Cuando estás fluyendo estás brillando. Cuando amas, te expandes. Cuando no amas, te encoges. Cuando amas, tienes calidez a tu alrededor. Cuando no amas, te rodea un viento frío. Te congelas y cualquiera que se acerque a ti se congelará. Hay gente, si te miran con sus ojos fríos sentirás un escalofrío. Y hay personas, cuando te miran con su calor, con su amor, de repente sientes que esta es tu casa. Hay ojos que te dan la sensación de estar en casa, y hay ojos que te miran fijamente y te hacen sentir que aquí eres un extraño. Aparte del agua, no hay hielo. Fuera de los seres vivos, no hay Budas. Entonces, la budeidad no es más que un estado de fusión. Frozenness se ha ido. Su definición ha desaparecido. Ya no estás limitado, ya no estás confinado. En lo más profundo, ya no eres. Porque si eres entonces habrá algún tipo de congelamiento en ti. Si eres, entonces no puedes estar fluyendo. Algo te obstaculizará y algo se atascará y algo te obstruirá. Cuando no estás en absoluto. Por eso cuando dos amantes están en un abrazo profundo no hay dos personas. Solo hay una energía, giratoria. Cuando dos amantes están realmente en un abrazo profundo, llega un momento en que la mujer olvida si es mujer o hombre y el hombre olvida si es hombre o mujer. Si ese momento no ha llegado es que no has amado. En el amor profundo desapareces. Todavía hay algo allí, una especie de presencia, pero nadie está presente. No hay un centro como el hielo congelado, no hay un yo. Es por eso que Buda ha insistido mucho en que tu yo es la causa raíz que te impide ser un Buda. El sentimiento de que yo soy te vuelve helado, helado y frío. Si este sentimiento yo soy desaparece, no hay problema. El hielo se derretirá. Es como el agua y el hielo. Aparte del agua, no hay hielo, fuera de los seres vivos, no hay Budas. La doctrina budista habla de los tres cuerpos de Buda. Tienen que ser entendidos. El primer cuerpo se llama el cuerpo de la verdad, el cuerpo universal, el cuerpo divino. Puedes llamarlo Dios.
El segundo cuerpo se llama el cuerpo de la dicha, el puente entre el primero y el tercero. Puedes llamarlo el alma. Y el tercer cuerpo es el cuerpo físico. Solo conoces tu cuerpo físico. No has conocido tu segundo cuerpo, el cuerpo de la dicha. Y a menos que conozcas el segundo cuerpo, no podrás conocer el tercero, el más profundo. Tu cuerpo universal, tu cuerpo cósmico, tu cuerpo de Buda. Esta es la Trinidad budista. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O bien, este es el Trimurti budista. Las tres caras de Dios. Buda dice que todo el mundo tiene estos tres cuerpos. El primero, el físico, está muy congelado. El segundo está en estado de liquidez. Y el tercero es vaporoso. Primero el hielo tiene que derretirse en agua y luego el agua tiene que evaporarse. ¿Has visto? El hielo tiene definición, límites. El agua no tiene definición, no tiene límites. El agua la viertes en cualquier jarro, en cualquier olla, toma la forma de la olla. No es resistente, no es agresivo, no lucha. Es líquido, se ajusta. El hombre de compasión y amor es como el agua, se ajusta. No tiene resistencia, no impone su forma a nadie. Acomoda, es acomodaticio, es espacioso. Y luego el tercero, cuando el agua se haya evaporado y haya desaparecido y se haya vuelto invisible. Ahora ni siquiera puedes verterlo en una olla. Se ha convertido en parte del cielo, se ha trasladado a lo eterno, a lo infinito. Estos son los tres estados del agua, y estos son los tres estados de conciencia también. Te has vuelto demasiado burdo porque te has identificado demasiado con tu primer cuerpo. Como si un hombre se hubiera engañado a sí mismo creyendo que las paredes de su casa son su casa. Las paredes de la casa no son la casa, tienes que entrar un poco. Tienes que encontrar el núcleo más interno de tu ser, y ese núcleo más interno es invisible. Ese núcleo más interno es casi como el vacío. El primer cuerpo es esencia, el segundo cuerpo es forma, el tercer cuerpo es acción. Las personas que viven solo en el cuerpo físico viven solo en los hechos. ¿Qué hacer, qué no hacer? Toda su vida es simplemente desviarse, tambalearse, entre esto y aquello. Su vida consiste en hacer. Ellos no saben nada más. El segundo cuerpo es de forma. Un hombre comienza a ver destellos de inacción. Eso es lo que sucede en la meditación. Cuando estás sentado en silencio sin hacer nada, surge una gran alegría. De la nada, sin causa. No sabes de dónde viene, pero surge una gran alegría, como de la nada. Milagrosamente, mágicamente. Esta es la segunda, la forma. La alegría toma forma. Y luego está el tercero. Si sigues moviéndose hacia adentro, un día llegarás a la esencia. Eso, Buda lo llama el cuerpo de la verdad. Allí, sin acción y sin acción. Todo ha desaparecido, toda la dualidad ha desaparecido, has llegado a la esencia misma de la existencia. Esa esencia es liberadora. Esa esencia es el nirvana. Y no debes ir a ninguna parte para encontrarlo, lo llevas todo el tiempo. Todos los seres son Budas desde el principio. Es como el agua y el hielo. Aparte del agua, no hay hielo. Fuera de los seres vivos, no hay Budas. No sabiendo que está cerca, lo buscan lejos. ¡Qué pena! Y si sigues buscando lejos lo que está cerca, te seguirás perdiendo. Nadie tiene la culpa. Antes de ir a los cuatro rincones del mundo para buscarlo, primero ve a ti mismo. Si no lo encuentras allí, entonces puedes ir a donde quieras. Pero la gente no va por dentro, empieza por fuera. Y el exterior es enorme. Puedes seguir y seguir, puedes buscar por toda la tierra. Y la gente está buscando. La gente viene a mí y me dice, hemos estado buscando durante toda nuestra vida. Y hemos estado aquí y allá, y hemos estado en Japón, Ceilán, Birmania y Tailandia, y hemos viajado por todo el este. Y aún no lo hemos encontrado. El oriente está dentro de ti. No está en Tailandia, no está en la India. Y no lo encontrarás por ningún lado. A lo sumo, si accidentalmente te encuentras con un hombre iluminado, te arrojará a ti mismo. No es que te lo dé. Nadie te lo puede dar. Ya está allí, no hay necesidad de dárselo. Y debido a que en el mundo moderno la comunicación se ha vuelto fácil, viajar se ha vuelto fácil, la gente se está volviendo aún más loca.
van saltando de una ciudad a otra, de un aeropuerto a otro aeropuerto. Se están volviendo locos. Y para llegar a casa no necesitas entrar en ningún avión, en ningún tren, en ningún coche. Solo necesitas entrar en ti mismo. Y sin boleto, no se necesita boleto. Y nadie está allí para prohibirte. Es tu territorio. He oído. Un grupo de estadounidenses llegó al Monte Vesubio durante una de sus erupciones más espectaculares. Decir. Exclamó uno de los yanquis en un tono de asombro, eso no supera al infierno. Sapristi. Dijo el guía italiano. ¿Cómo, americanos, un viaje? Ahora incluso el infierno está en peligro, temeroso de los turistas. La gente sigue buscando y buscando algo que no necesita búsqueda, que solo se puede encontrar cuando se detiene la búsqueda. Y no estoy diciendo que te esfuerces por detenerlo. De nuevo, lo has comenzado. Si te esfuerzas por detenerlo, entonces has perdido el punto. Solo tienes que ver el sentido de esto, que esforzarte te alejará de ti, que esforzarte creará más y más tensión. Ver el hecho, y pasica. Al ver esto, el esfuerzo desaparece y de repente hay una quietud. En esa quietud vendrá el primer atisbo de dicha. Entrarás en tu segundo cuerpo. Y cuando hayas entrado en el segundo cuerpo, será cada vez más fácil, muy lúcido, deslizarte hacia el núcleo más central, el cuerpo esencial, el cuerpo de la verdad. Una vez que hayas probado algo de tu felicidad interior, tendrás la visión de dónde buscar realmente, a dónde ir ahora. Desaparece en lo más profundo de tu ser y lo encontrarás. Busca, y te perderás. No busques y encuentra. No sabiendo que está cerca, lo buscan lejos. Qué pena. Es como uno en el agua que llama por sed. Es como el niño de una casa rica, que se ha perdido entre los pobres. Y ha olvidado que es rico, puede haberse convertido en un mendigo. Eres rico, infinitamente rico. Todos sois emperadores y emperatrices, dioses y diosas. Solo reconoce. No te metas demasiado en la mendicidad, y el deseo crea al mendigo. Incluso un hombre como Alexander es un mendigo, porque el deseo está ahí. Un hombre como Napoleón es un mendigo, porque el deseo está ahí. Ve a las personas más ricas de esta tierra y verás solo mendigos y nada más. Y a veces sucede, te encuentras con un mendigo y ves al emperador sentado allí debajo del árbol, sin tener nada, trotando poseyendo cualquier cosa. Solo posee a ti mismo y lo habrás poseído todo. Sé el amo de ti mismo y te habrás convertido en el amo de todo. Poseyendo cosas, seguirás siendo un mendigo. Y la gente sigue cambiando pero sin transformarse realmente. Posees una cosa, luego empiezas a poseer otra cosa, luego poseer una tercera cosa. A veces empiezas a poseer cosas de otro mundo, pero nada cambia. Solo cambios de forma. Alguien posee dinero y alguien comienza a poseer virtud. Ahora es lo mismo, no hay mucha diferencia. He oído. Temprano un domingo por la mañana, el granjero Hidley se asomó y vio una bandada de grandes cuervos negros, devorando su campo de repollo preciado. Lleno de furia, salió corriendo y comenzó a correr de un lado a otro del campo como un maníaco, agitando los puños, tirándose del pelo, echando espuma por la boca y gritando insultos de todo tipo a los pájaros que desgarraban. El reverendo Godbody, que pasaba en su bicicleta, se sorprendió al ver y se estremeció al escuchar fuertes y violentos gritos de «¡Váyanse a la mierda, cabrones ladrones! ¡Váyanse a la mierda, bastardos negros codiciosos!». Se detuvo de inmediato e hizo señas al enojado granjero. Avergonzado y con la cara roja, Hitler se acercó con un humilde buenos días, reverendo. «Ahora, esto realmente no funcionará, Giles», dijo el buen vicario. «Así que temprano en el sábado, puede haber damas presentes. Estas aves también son criaturas de Dios. Si desea que desalojen su propiedad, hágalo con amor y compasión». «Di show, 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 entonces los bastardos negros codiciosos se cabrearán». Pero, ¿qué diferencia hace? Vosotros y vuestros sacerdotes, vosotros y vuestro llamado pueblo religioso, estáis todos en el mismo barco. No estoy diciendo que comiences a esforzarte para dejar de esforzarte, de lo contrario simplemente cambiarás el nombre de tu locura y seguirás siendo el mismo. Simplemente cambiarás la etiqueta de tu neurosis. Hay personas codiciosas de dinero y hay personas codiciosas de Dios. No hace ninguna diferencia en absoluto, son las mismas personas.
La codicia es la codicia. No importa qué es la codicia, para qué es la codicia. La codicia es la codicia. Solo vea el punto de que esforzarse no tiene sentido, que ir a cualquier parte no tiene sentido. No porque lo diga, tienes que verlo. Y pasica. Tienes que verlo, no debes creerlo. Creer no ayudará. Creer es solo un blanqueo en la superficie. Ver trae transformación. Es como uno en el agua que llama por sed. Akuin dice, estás llorando de felicidad, y eres como un pez en el agua llorando por agua y gritando, tengo sed. Lo tienes. Y estás rogando por todas partes. Es como el niño de una casa rica, que se ha perdido entre los pobres. La causa de nuestro circular a través de los seis mundos, es que estamos en los senderos oscuros de la ignorancia. Sendero oscuro sobre sendero oscuro. ¿Cuándo saldremos del nacimiento y la muerte? ¿Cuál es el camino oscuro de la ignorancia? Mirando hacia afuera. Cuanto más lejos miras, más oscuridad. Porque la luz arde dentro de ti. Mirando más y más cerca, y hay más luz. Es por eso que llamamos a un Buda iluminado. Ha llegado a conocer y darse cuenta de su luz. Es una luz perpetua. Sin él y el combustible está allí, no se puede agotar. Los soles se agotarán y las lunas se agotarán y las estrellas se agotarán. Pero la luz que arde dentro de ti como conciencia es inagotable. Es eterno. Érase una vez un viejo rey que vivía en un palacio. En el centro de una mesa dorada en el salón principal, brillaba una joya grande y magnífica. Cada día de la vida del rey, la piedra brillaba más resplandeciente. Un día, un ladrón robó la joya y salió corriendo del palacio, escondiéndose en el bosque. Mientras miraba con profunda alegría la piedra, para su asombro apareció en ella la imagen del rey. «He venido a darte las gracias», dijo el rey. «Me has liberado de mi apego a la tierra. Pensé que estaba libre cuando adquirí esta joya, pero luego supe que sería liberado solo cuando la pasara, con un corazón puro, a otro. Cada día de mi vida pulí esa piedra, hasta que finalmente llegó este día, cuando la joya se volvió tan hermosa que tú la robaste, y la he pasado, y soy liberado». La joya que posees es la comprensión. No puedes aumentar su belleza escondiéndola insinuando que la tienes, ni tampoco vistiéndola con vanidad. Su belleza proviene de la conciencia que los demás tienen de ella. Honra lo que le da belleza. Es por eso que los budas siguen dándote todo lo que han obtenido, sigue temblando. Porque la belleza de esto está en compartir. Por eso Akuin ha cantado esta canción. Por eso estoy aquí, compartiendo mi ser contigo, mi alegría contigo, mi celebración contigo. Es algo que tiene que ser compartido para mantenerlo vivo. Es algo que hay que dar. Cuanto más le das, más tienes de él. Nunca seas avaro en tu amor y en tu comprensión. Compártelo. Y tendrás más y más de eso. No lo acumules, de lo contrario te lo perderás. Un día descubrirás que ha desaparecido y no queda nada más que hedor. En lugar de fragancia habrá hedor. Comparte tu amor con todos y con cualquiera. No pongas condiciones a tu amor. Y la mejor manera de compartir es compartir tu comprensión, compartir tu meditación. Akuin está haciendo eso en esta canción. Está compartiendo su budeidad. Lo que ha conocido, lo canta, lo alaba. Se lo está aclarando a las personas que aún no lo han logrado pero que pueden lograrlo. Tal vez alguien escuche la canción, alguien sea golpeado por ella, apuñalado en el corazón por ella. Es el rugido de un león, alguien puede ser despertado de su sueño. La causa de nuestro circular a través de los seis mundos, es que estamos en los senderos oscuros de la ignorancia. Sendero oscuro sobre sendero oscuro, ¿cuándo saldremos del nacimiento y la muerte? Nacer significa apegarse al cuerpo físico. La muerte significa la frustración de ese apego al cuerpo. Liberarse del nacimiento y la muerte significa liberarse del cuerpo físico. Pero, ¿cómo puedes liberarte del cuerpo físico? A menos que conozcas el segundo cuerpo, no estarás libre del cuerpo físico. Así que no se trata de estar libre del cuerpo físico. La cuestión básica es cómo entrar en el segundo cuerpo. Una vez que estás en el segundo estás libre del primero. Y una vez que estás en el tercero, también estás libre del segundo. Por eso no ves a Buda riéndose. No es que no se riera, pero no se le ha mostrado riéndose.
Porque en el tercer cuerpo, el cuerpo de la verdad, incluso la dicha no tiene sentido. Primero, el cuerpo físico, es el cuerpo de la miseria. Apegado al cuerpo físico permaneces miserable. El segundo cuerpo es el cuerpo de la dicha. Una vez que llegas a él, toda miseria desaparece, eres dichoso. Pero la dicha es lo opuesto a la miseria, parte de la dualidad. El cuerpo de verdad va más allá de ambos, es trascendental. La miseria ha desaparecido, entonces, ¿cuál es el punto de mantener la dicha? Cuando no hay miseria, no tiene sentido la dicha. Cuando la pobreza ha desaparecido, ¿de qué sirve mantener la riqueza? Incluso eso puede ser desposeído. Cuando desaparece toda dualidad, placer y dolor, felicidad, infelicidad, día y noche, vida y muerte, entonces por primera vez estás en Dios. La meditación zen del Mahayana, está más allá de todas nuestras alabanzas. Donación y moralidad y las demás perfecciones, toma del nombre, arrepentimiento, disciplina, y las muchas otras acciones correctas, todos vuelvan a la práctica de la meditación. Akuin dice, todo lo que se ha hecho en nombre de la religión a lo largo de los siglos, puede reducirse a una sola cosa, y eso es meditación, Dhyana. ¿Y qué es Dhyana? Tomar conciencia de tu cuerpo físico, el primer Dhyana, el primer paso de la meditación. Volviéndose vigilante de su cuerpo físico. Obsérvate caminando, obsérvate comiendo, obsérvate corriendo, hablando, escuchando. Reloj. Y a través de la observación verás que eres diferente del cuerpo físico. Porque el observador no puede ser lo observado, el observador no puede ser lo observado, el vidente no puede ser lo visto, el conocedor no puede ser lo conocido. Observa el cuerpo físico, y surgirá el segundo cuerpo. Está ahí, pero comenzarás a sentir. Empezarás a reconocerlo, empezará a penetrarte. Este es el primer paso de la meditación, observar el cuerpo físico. Luego, el segundo paso, y el último, es observar el cuerpo dichoso. Cuida tu éxtasis. Y entonces de repente verás que el observador no puede ser el observado. El éxtasis está ahí, pero yo estoy lejos de él. La dicha está ahí, pero yo soy el conocedor de ella. Entonces empiezas a entrar en el tercer cuerpo, el cuerpo de la verdad. Entonces te conviertes en un testigo puro, Sakshin. Y eso es liberación. Akuin dice que a través de la meditación sucede que descubres, o redescubrís, tu budeidad. Por el mérito de una única sesión, él destruye innumerables pecados acumulados. ¿Cómo debería haber camino equivocado para él? Y solo en una sola sesión puede suceder. Akuin no predica el camino gradual, Akuin predica el camino repentino. Puede suceder en un solo momento. Puede suceder ahora. No es necesario posponerlo para mañana. ¿Quién sabe? Mañana puede que nunca llegue. Nunca llega, de verdad. Puede suceder en este mismo momento. Si tu conciencia es lúcida, si tu conciencia está ahí, clara, cristalina, puede suceder en este mismo momento. Esto muy sentado, y puedes convertirte en un Buda. Y nadie está obstaculizando el camino excepto tú mismo. Nadie es el enemigo excepto tú mismo, y nadie es el amigo tampoco. Por el mérito de una única sesión, él destruye innumerables pecados acumulados. Akuin dice, no te preocupes por los pecados y tu karma pasado. En una sola sesión de meditación, todo eso se puede quemar. El fuego de la meditación es tan potencial que puede quemar todo tu pasado en un solo momento. No hay necesidad de preocuparse por el karma pasado. He hecho algo malo, así que tengo que sufrir. He hecho algo, así que tengo que ir al infierno. Si quieres ir, tendrás que ir. Pero todas estas son racionalizaciones que estás tratando de encontrar. Si lo deseas, es tu deseo, se cumplirá. Esta existencia es muy complaciente. Continúa complaciendo. Si quieres ir al infierno, te apoya. Dice, ve. Estoy todo contigo. Pero si decides que ya es suficiente, y he sufrido lo suficiente, un solo momento de meditación es suficiente para quemar todos tus millones de vidas pasadas y millones de vidas futuras también. Estás liberado. Empieza a meditar. Puño en el cuerpo. Luego, en tus sentimientos internos de dicha, alegría. Y ve moviéndote hacia adentro. Y un día la canción de Akuin también brotará en ti. Florecerás.
y a menos que florezcas no has vivido, o vivido en vano. Estás aquí para florecer. Y a menos que des mucho fruto y muchas flores, seguirás perdiendo el sentido de la vida. La gente viene a mí y me pregunta, ¿cuál es el significado de la vida? Como si el significado se vendiera en algún lugar del mercado. Como si el significado fuera una mercancía. El significado tiene que ser creado. No hay sentido en la vida. El significado no es algo dado, tiene que ser creado. Tiene que convertirse en tu trabajo interior. Entonces hay un significado, y hay un gran significado. Ama y medita y alcanzarás el sentido. Y alcanzaréis la vida, y la vida abundante.